Siempre que terminamos un trabajo, tenemos que cortar la hebra. Cortamos, cortamos y cortamos. Y así se van acumulando hebras de hilo solanas, pero no las vamos a tirar. Las vamos a guardar porque las vamos a utilizar como relleno en nuestros tejidos, como en este caso. Entonces, rellenamos, rellenamos y rellenamos. Cerramos como siempre nuestro trabajo y así hemos utilizado hasta la última hebra de hilo o lana. Pero esto no se termina y seguimos cortando hebras, las volvemos a guardar y listo. ¿Les gustó? De paso les muestro que realicé esta florcita.